about to read for 15 minutes. What is the title of the book? Martin and Zapatero. Read and properly. And the other one called Donde I Am. Read properly, please. Martin and Zapatero. Donde I Am. I already read that. Ella no dijo eso. Yeah, ella dijo. I did. Ella dijo Martín el Zapatero. After I read that and then I read this and then I read that again. Did I not? You saw me just the page. Okay, I did. Whose is this? The first book is Martín el Zapatero. Please read all of this. Donde hay amor. Cierra la puerta, Ana, para que no escuchemos la música. Adaptación, Ana, por favor, entra. Del cuento de León Tolstoy. Hello. Espera un momento. ¿Dónde está el amor? Ahí está bien. Por Eulalia Cook. Ilustraciones de Lemuel Atole. She's turning off the thing. Editado por Alphalet. Esperemos a tu madre. Alphalet. Mamá, léelo ahora que tu mamá está aquí. Donde hay amor. Adaptación del cuento de León Tolstoy. Donde está el amor, ahí está Dios. Por Eulalia Cook. Ilustraciones. Madre, corrija. Yeah, mamá, how do you say that word? Eulalia Cook. Ilustraciones de Eulalia. 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 Stop. Eulalia. Ilustraciones de Lemuel Patol. Editado por Alphalet Internacional. ¿Qué quiere decir Alphalet? It's a publishing company. Alfa Literatura. O sea, para que las personas aprendan a leer en español. No. Ah, qué bueno. It's like Scholastic. It's a publishing company. Martín el Zapatero. Había un vez un zapatero llamado Martín. Vivía y trabajaba en un sótano. Sótano es el basement. Or el attic. Which one? El de abajo es el sótano, ¿verdad? Sí. Basement. Por su ventana podía ver los pies de la gente que pasaba. El zapatero los conocía por el calzado. Calzado. Oh, yeah, of course, el zapatero. Okay, he lives in the basement with the window. Casi todas las botas que veía habían pasado una o dos veces por su casa. Martín siempre tenía ocupación, hacía su trabajo con esmero. Regresa un poco. Martín siempre tenía qué? Ocupación. O sea, y es siempre el final de la... He's always doing his job. Hacía su trabajo con esmero. Sus materiales eran buenos. No cobraba cartos. Y entregaba el trabajo el día convenido. Martín vivía solo. Hacía muchos años que su señora se había muerto. Le quedó entonces un hijo de 3 años y Martín cuidó al niño. Wow. Pero cuando llegó a ser grande y útil para el trabajo, se enfermó. Y en enseñale la palabra útil. ¿Qué tiene? Útil. La niña para decir útil. Útil. Por favor. Útil. Y en una semana murió. Martín enterró a su hijo y empezó a murmurar contra la justicia divina. Dejó de ir a la iglesia. A veces iba a la cantina y tomaba, aunque no se emborrachaba. Pero un día, un paisano
llegó a verlo. Era un hombre religioso. Religioso. Hacía muchos años. ¡Repetilo! ¡Religioso! Hacía muchos años no había visto a este amigo de la niña. ¿Para qué se vive? Martín y su viejo. No, mami, why they do that? Martín y su viejo amigo. That's so mean. No, it's not mean. Yeah, it's mean. Así se dice. His old friend. Yeah. That's mean. Hablaron largo rato. He perdido el deseo de vivir, dijo Martín. Y mientras contaba sus desgracias, se quejaba. Lo único que pido a Dios es que me deje morir. Pausemos un momento. Hablemos de lo que mencionó. ¿Qué dijo él en español? Que él se iba a suicidar. Sí, que Martín está pensando en posiblemente en suicidarse. No lo dice, pero es lo único que quiere, morir. Uh-huh. ¿Y por qué es un error? Me contesta en eso al final. Bueno, vamos a pausar un momento. ¿Por qué es un error suicidarse? It's not an error. Is it your mom? Okay. Se supone en la Biblia dice que si alguien se suicida, va al infierno. ¿Quién se suicidó en la Biblia ahora que lo mencionas? Jesus. No, no. A él lo hicieron. A él lo mataron, él no se suicidó. ¿No saben? El Judas el que traicionó a Jesús. Ese es uno. Y el hombre más fuerte. So he went to hell. También. ¿Cuál? Samson. The one with the hair. El, él no se suicidó. Sí. Él estaba moviendo las columnas para que las columnas mataran a la gente, pero él no estaba matando a él. Pero él pidió morir también con sus enemigos. You have blonde fibers. Did you dye them? No, hombre, tu papá es así. ¿No está viendo el pelo amarillo aquí también? No, es black and brown. Real black and brown. Y cuando él está ahí, te parece que no se le mira esta la mitad de ceja. Tiene esta otra mitad. Haces mal en hablar así, Martín, le contestó su amigo. Y añadió. Tu problema es que tú quieres vivir para tu propia felicidad. Pero, ¿para qué se vive entonces? Preguntó Martín. Es preciso vivir por Dios y para Dios. Cuando empieces a vivir con Él, dejarás de tener pena. Cuando empieces a vivir con Él, dejarás de tener pena. Martín se quedó callado un momento. Por fin preguntó, ¿y cómo se vive para Dios? Ok, pausemos ahí. ¿Qué fue la receta que le dio el amigo para hacer? Para live hacer for qué? Others. No, pero para hacer, ¿qué es el resultado? Why? Why live for others? No, so, porque maybe él, su mente se entretiene. Porque está ayudando a otra gente. But he is helping other people, making food. Pero a él le falta una cosa, le falta amor. Love. Amor de Dios. Martín compra un nuevo testamento. ¿Sabes leer? Preguntó el amigo de Martín. Cristo ha dicho cómo se vive para Dios. Comprate un nuevo testamento y léalo. Léelo. Estas palabras encendieron fuego en el corazón de Martín. Aquel mismo día fue a comprar un nuevo testamento. Compró uno impreso en letras grandes.
sintió tal consuelo en el alma, que tomó la costumbre de leer algunas páginas todas las noches. A veces leía hasta que se consumía todo el petróleo de la lámpara. ¿Está bien el petróleo de la lámpara? ¿Petróleo? ¿Petróleo? No, no es petróleo, el petróleo. Pero dice petróleo. Es petróleo. Pero no hay tiene un el acento en la O. Petróleo. Petróleo. La vida de Martín cambia. Todas las noches Martín leía el Nuevo Testamento y así la alegría penetrando dulcemente en su alma. Antes, cuando iba a la cama, suspiraba y gemía. Ahora se contentaba con decir: gloria a ti, Señor, sea hecha tu voluntad. Ya no iba a la cantina, su vida era pacífica y feliz. Al amanecer se ponía a trabajar, al fin del día encendía la lámpara, tomaba su libro, el estante y leía. Cuanto más leía, más comprendía y más. Aquel fariseo una noche empezó la lectura algo más tarde. Estaba leyendo el Evangelio de San Lucas. Esa noche leía el capítulo 7. Llegó al lugar donde el rico fariseo invitó a su casa al Señor Jesús. Vio como la pecadora le ungió los pies y se los lavó con sus lágrimas. How do you have that many tears? How much did you cry to have a whole... Yo no creo que le haya lavado los pies con lágrimas. Maybe le cayó una gotita y lo limpió los pies, pero no es que le cayó un agua como... Cry. Como una llave. No sé, no estaba ahí. Dicen que estaba llorando. No, no sé, pero no es para... Para fill a whole bucket. No. Leyó cómo fueron perdonados sus pecados. Llegó al versículo 44 y leyó lo que el Señor le dijo al fariseo. ¿Es esta mujer? Entré en tu casa. Ok, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero esta mujer regó mis pies, con lágrimas. Y los limpió con sus cabellos. Are you kidding me? She washed it with her hair. Ya, yeah, de vuelta tenía pelo largo y se los limpió. Ya, ew. No me besaste. No me besaste. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Stop. No ungiste mi cabeza con aceite. Pero esta mujer unió un flor con un perfume en mis pies. Martín empezó a meditar. Aquel fariseo debía ser como yo se digo. ¿Se dijo? Uh-huh. Yo también he pensado únicamente en mí. Únicamente. ¿Quién es el... her question. La pregunta es, ¿quién es San Lucas? San Lucas. He's the person that wrote the Evangelical. And
persona que escribió el Evangelio. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Nombramos? Entonces, ¿por qué dice aquí 8? 44. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? No sé. Look, it says, llegó al versículo 44. Sí, ese es donde llegó. Pero... no sé. San Lucas, Juan, Mateo. Mateo, no sé, ¿cuántos más? Matthew, Martin, Mark, Luke, and John. Después los demás los han encontrado ahora, pero no están seguros quién es. Eso está en el Nuevo Testamento, los todos demás. Que había de María Magdalena. Y quién sabe, posiblemente sí. ¿Y qué pasa con eso de los mormones? Ellos... no mames, no tienen este ¿cómo dices que...? Ellos dicen que es un discípulo. Que el hombre es el mormón ese que dice que es un profeta. No es lo mismo profeta que José y... un profeta sería Moisés, ¿verdad? Uh-huh. Quizás hay muchos más, pero Moisés era uno de los más grandes. Y sobre los mormones, me dicen que Joseph Smith es un profeta, ellos piensan... ellos dicen que él es un profeta. El que hizo la iglesia mormona. Un muchacho mormona. Que después hizo la iglesia de los mormones. Pero, ¿dónde? No. Yo creo que ni llegó a... no, él era, yo no sé de qué país de era. York. Fue una isla. Esta es mamá. Muchas gracias por leer. Venite, Daniel, venite para mañana leemos más. God bless you and those that surround you.